¿Y esta será tu alcoba mientras vivas en Madrid? Como verás, es muy espaciosa, aunque no tanto como el pasto de la retén de tu madre. Aquella casona debe ser la más grande de Padrón. Seguramente, tía Carmen. Pero también me gustan estas casas. En ellas, ¿acaso se viva con más intimidad? Solo os falta una cosa. ¿Solo una? Los prados, los bosques y... Y el mar. Y el mar. Y dime, Rosalía, ¿cómo está tu madre? Quedó muy triste, pensando que la dejaba sola por una larga temporada. Y es natural. Desde que cumplí los 10 años que fui a vivir con ella, jamás nos habíamos separado. En Padrón o en Santiago, pero siempre juntas. Jesús bendito, Rosalía. ¿Cómo has cambiado? Hace tanto tiempo que no nos veíamos. No esperaba encontrarte así. Estás seria, grave, como una mujer madura. Por Dios, tía. Hay muchas cosas que me obligan a ser como soy. Y tú debías saberlo. ¿Tu madre te ha hablado de...? Sí. Ay, ¿por qué lo hizo? No debió jamás... Hizo bien, tía Carmen. Debía saberlo. Y ahora que lo sé, la quiero más. Comprendo mejor su vida. Ella ha estado sola frente a todos. A partir de ahora, estaremos las dos solas frente a todos. No elegimos la vida que nos toca vivir. Es ella quien nos elige y nos maneja su placer. Pobre Rosalía. Y pobre Teresa. ¿Pobre por qué? Es necesaria un alma muy rica para soportar todas las adversidades que sufrió mamá. Cierto. Y ahora arréglate, que el viaje ha sido largo y desearás un descanso. ¿Cenarás con nosotros? Pronto estaré arreglada. Thank you.
No sé cómo explicarle, amigo Elías, pero es una muchacha muy extraña. Vino a Madrid para gestionar la renovación de una providencia injusta que afectaba a los suyos. Pero la realidad es muy otra. No hace sino asistir a conciertos, al teatro, a algunos actos del Real Conservatorio. Ni siquiera me atrevo a preguntarla cómo va el asunto que la trajo a Madrid. Y no es porque sea arisca, no, sino porque su carácter es poco comunicativo. Por eso le he mandado llamar a amigo Elías. Necesitaba un consejo. ¿Qué debo hacer con la muchacha? ¿Enviarla a Padrón con su madre? ¿Dejarla en Madrid hasta que ella decida volver a Galicia? No sé. No sé qué debo hacer. Según lo que me cuenta, no hay motivo para alarmarse. La muchacha no es amiga de esa vida que tanto gusta en Madrid, mas no encuentro en ello nada reprochable. ¿Y de las horas que pasa encerrada en su cuarto, qué opina Bermúdez? Pienso si no tendrá algún trastorno. Esperemos que no sea así. Es que aún no le he dicho lo más grave. El otro día entré casualmente en su cuarto. Ella se sobresaltó. Bien sabe Dios que lo hice sin malicia. Pues bien, la vi ocultar algo que estaba escribiendo en aquel momento. La noté demudada, pálida. Le pregunté qué hacía y me dijo que nada de particular. Pues bien, cuando salió de su cuarto para asistir a una de esas reuniones de intelectuales que yo no sé qué puede entender una mocita de 20 años de esas cosas, entré en su alcoba y descubrí esto. La flor. Pero esto no tiene nada de malo, doña Carmen. Esto es simplemente que su sobrina anda con el venenillo de los versos. Son cosas de la juventud de hoy. Espronceda ha llegado a todos los rincones de España con sus versos. Y la juventud los ha descubierto entusiasmada. Muy apasionante debe ser ese Espronceda para haber llegado hasta Padrón. Pero esto es muy interesante, amiga mía. Estos versos no tienen nada de vulgares. Por favor, Bermúdez. No querrá convencerme de que Rosalía es un gran poeta. Tiene una fina sensibilidad. Escuche, es cierto que hay ecos muy conocidos, pero... ¿De Espronceda? Sí, de Espronceda. Sin embargo, tienen gran encanto. Escuche esto. Padecer y morir. Tal era el lema que en torno mío murmurarse en ti. Y mirando enredor de espanto llena, su fatídico enigma comprendí. Y al ver el torcedor que me encadena, de espanto y de temor retrocedí. Sola era yo con mi dolor profundo, en el abismo de... ¿Qué le ocurre, doña Carmen? Pasa, Rosalía, pasa. Ah. ¿No conoces a don Elías Bermúdez, un gran amigo de la familia? También conoce a tu madre. Estaba leyendo unos versos de usted. Unos versos muy interesantes. Sí, la criada me dio ese cuadernillo que encontró en tu alcoba cuando estaba arreglando y creyó oportuno mostrárselos a Bermúdez. ¿Sabes qué piensa de ti? Hubiera preferido que nadie los leyera. Escribo para mí, para librarme de tanto como me acongoja, no para que nadie los lea, tía. Bueno, aún así he hecho bien mostrándoselo. Le han agradado mucho. Dice que escribes muy bien. Es usted muy amable, señor Bermúdez. Pero no pretendo otra cosa que lo que ya le he dicho. Sin embargo, yo creo que debería usted seguir por el camino de los versos. Versifica usted con mucha facilidad. Y me atrevería a decir que no es vulgar lo que escribe. Bien, no soy un gran entendido, pero... Uy, de que sí lo es, y amigo de grandes escritores. Bueno, si usted me lo permitiera... ¿Qué? Quisiera llevárselos a un joven de Santiago de Compostela, redactor de La Iberia. También colabora en una revista, el Museo Universal. Tal vez le conocerá usted, se llama Manuel Murguía.
¿Le conoces? Creo saber quién es. Es amigo de Pondal y de Aurelio Aguirre. Le he visto en Santiago algunas veces con ellos. No, no se los lleve. Prefiero que no los lea. Bien, ¿por qué esa terquedad, señorita? Por mucho que se lo explicara, no podría entenderlo. Aunque me lo explicara, yo procuraría convencerla. Tiene usted grandes dotes. Y aprovechando que está en Madrid, que existen posibilidades y revistas para publicar. Piensa con cuánta alegría vería tu madre que has publicado tus versos en Madrid. Mamá no sabe que yo escribo. Uy, será una doble sorpresa. Haga con estos poemas lo que le parezca, señor Bermúdez. Gracias. ¿Has concluido tu artículo? Aún no. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Qué había de gustarme? Pero, hombre de Dios, ¿qué iba a ser? Es estreno de Dumas, Susana. Ah, sí, sí, Susana, ya. No, no me gustó demasiado. Conocía el original de Dumas, titulado Le Demi Monde, pero me ha decepcionado la versión en castellano, no es lo mismo. Entonces, ¿no harás buena crónica del estreno? Por supuesto que no. Aunque quiero decirte algo, Eduardo. No pienso escribir nada sobre el drama de Dumas. Contábamos incluirlo en el número de mañana. ¿Tendrás que escribir alguna otra cosa? Lo estoy haciendo. Pero sobre este librito que me entregó Bermúdez. La flor. Poemas. Rosalía de Castro. ¿Quién es? Una muchacha de Santiago. Vamos, ya te entiendo. Hay que ayudar a los paisanos, ¿eh? Ni siquiera la conozco. Aunque le he pedido a Bermúdez que me la presente. La muchacha que ha escrito ese libro tiene una gran sensibilidad. Todo lo que hay escrito ahí tiene ecos muy conocidos. Mm-hmm. Dime de algún autor, de algún poeta importante, cuya primera obra no tenga esos ecos. ¿Pero qué puede esperarse de una mujer? De la mujer que ha escrito eso, puede esperarse mucho. Veríamos qué opinaba si no fuera de la tierriña. Opinaría igual. Permíteme que lo dude. Bueno, a lo que quieras. Es igual. Sí, claro, es igual. Pero todo ello suena espronceda. Verás, oye esto. Luego un eco en el espacio, muy despacio, se perdió. Bueno, no es de lo mejor. Y además recuerda a Espronceda. Y vio luego una llama que se inflama y murió. Sí, sí, de acuerdo. Pero ya te he dicho que todo ello no es obstáculo para que se adivinen aciertos parciales. Y aún más, a mí me ha conmovido su lectura. ¿Te ha conmovido? ¿Mm? Hombre, aquí hay alguien que puede decidir el pleito. Becker, vea usted esto. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Qué le parece, amigo Becker? Quien quiera que haya escrito esto tiene muy fina pluma. ¿Te basta la sentencia? Sin duda su autora ha padecido grandemente. Su sensibilidad... Bueno, basta, basta de argumentos. Reconozco que puedo haberme equivocado. Bueno, piense usted que nosotros también podemos... Pero Becker, ¿qué hace usted aquí a estas horas? No había conseguido un empleo en la Dirección de Bienes Nacionales. En efecto. Pero hace apenas unas horas he sido sorprendido, infraganti, escribiendo versos. Un jefecillo que tenía allí ha llegado a mi mesa de puntilla, me ha quitado los versos,
los ha blandido como prueba irrefutable de mi crimen y ha gritado a todos cuantos allí trabajaban: ¡caballeros, hagan alto un momento! ¡Vean, vean lo que hace don Gustavo Adolfo Bécquer mientras ustedes trabajan! ¡Hace verso! Y luego de reprenderme con toda su ridícula autoridad, me ha dado el cese. ¿Es posible? Lo es. A partir de ahora me verán ustedes con cierta frecuencia. Será menester que de vez en cuando escriba algunas cuartillas para poder ir viviendo. ¿Por qué no ve usted al director del Museo Universal? Allí no pagan mal las colaboraciones. No lo conozco. Venga conmigo. Es una gran persona a la que conozco desde hace algún tiempo. Le daré una carta de presentación. Gracias, Eduardo. No sabe cuánto se lo agradezco. Hasta pronto, Murguía. Adiós. Y de verdad, lamento que le hayan dado el cese. No lo lamente, amigo. Vivir una miserable vida de esclavitud con un jefecillo imbécil que por tener un despacho y unos subordinados se considera un rey, no es plato agradable. Quédese esa vida aperreada para los que han menester de la limosna que le den para mantener una familia. Yo no quiero esa vida. Hasta pronto, Murguía. Adiós. Venga, venga fuera. Quien de tal modo siente y expresa sus sentimientos, quien sabe arrancar lágrimas que hicieron nacer en nuestro pecho la admiración hacia un hombre desconocido, es poeta. Y si esto es una mujer que después de muchos trabajos, tal vez abrumada bajo el peso del cansancio físico y moral, toma su lira, la lira del corazón. Eso es demasiado, tía Carmen. Creo que se exceden elogios. ¿Quién lo firma? Manuel Murguía. Ay, mira cómo concluye. Si estas líneas sirven para alentarla en el difícil camino que emprende, si nosotros somos los que la animamos para arrojarse a una lucha en la que saldrá vencedora, será la mayor recompensa que tendrán estas mal escritas líneas, hilvanadas bajo el entusiasmo que ha logrado despertar en nuestra alma para hablar un lenguaje no escuchado hace tiempo. ¿Qué te parece? Muy generoso. Me ha enviado el periódico esta mañana a Bermúdez con una carta anunciándome su visita. Desea felicitarte por tan afortunado comienzo. Esta tarde vendrá. Ay, mi niña. Y no querías publicar el libro. Tu madre se volverá loca de alegría cuando lea este juicio sobre tus versos. Bueno, supongo que no tendrás ocupada la tarde. Pensaba asistir al conservatorio donde va a celebrarse... No, no puedes hacerlo. Sería una indelicadeza. Bermúdez es muy mirado para esas cosas. He prometido asistir y ahora no compréndelo, Rosalía. No, Bermúdez bien merece que renuncies a lo que sea en el conservatorio. Es más, viene acompañado de ese joven Murguía, el autor de este artículo. ¿Dices que Bermúdez va a venir con Murguía? Sí, así lo dice en la carta. Y es más, añade que Murguía tiene un gran interés por conocerte. En ese caso no tendré más remedio que quedarme en casa. ¿No dijiste que conocías a Murguía? Yo sí le conozco, pero él no me conoce a mí. Eso dije, tía. Ay, confieso que no te entiendo. Eres la muchacha más extraña que conozco. No quieres que se publiquen tus versos y dejas publicarlos. Conoces a Murguía, pero él no te conoce a ti. Y siento algo en tu mirada que me dice que deseas y no deseas verlo. ¿Qué te ocurre, Rosalía? ¿Por qué no me abres tu corazón? Ay, tía Carmen. Si se pudiera abrir de verdad el corazón. No te comprendo bien. No es necesario. ¡Uy! ¡Qué manera tan insolente de responder! No te enfades. Perdona. Vendrán hoy a las 4.
Ya lo sabes. Enseguida vendrá la señora. ¿Y dice usted que me conoce? Cierto, según me dijo de vista. ¿Usted suele frecuentar a Pondal y a Aguirre? Sí, son dos amigos entrañables. Ay, no han esperado mucho, ¿verdad, Bermúdez? No, no, señora. Ay, cuánto lo celebro. No hay cosa que más me moleste que hacer esperar. Así que usted es el autor de ese artículo tan elogioso que ha publicado La Iberia sobre mi sobrina. Manuel Murguía, doña Carmen Lujín. Es un placer, señora. Encantada. No sabe qué bien ha caído su artículo en esta casa. Y si me permite una confidencia, le diré que Rosalía no es una muchacha muy comunicativa. Sin embargo, al saber que venía usted, canceló un compromiso que tenía para hoy. Por Dios, tía Carmen. No era necesario dar tantas explicaciones. Sí que lo era. Creo que con la verdad por delante puede irse a cualquier parte. ¿No le parece, señor Murga? Murguía. Ah, Murguía. Le agradezco todo cuanto ha hecho por mí, señor Bermúdez. Y también a usted, Murguía. No he hecho sino escribir lo que en justicia creía que debía decir de su libro, señorita. Y cuando Murguía escribe algo, escrito queda. Es una de las plumas más autorizadas de la Iberia. Bueno, me ha confesado que sus versos le han producido una insólita emoción. Bueno, por lo visto, su tía y el señor Bermúdez se han puesto de acuerdo para hablar más de lo que usted y yo quisiéramos. ¡Ay, Jesús! Esta juventud no soporta a sus mayores. Véngase, Bermúdez. Deseo mostrarle algunos documentos que dejó mi pobre padre. Así Rosalía y este joven podrán hablar de versos y zarandajas de esas. En confianza le diré que a mí Espronceda me parece un insolente. Pero seguro que ellos no pensarán así, ¿verdad? Les gusta mucho. Bueno, personalmente prefiero a Heine, aunque Espronceda... ¡Uy, no lo dije, Bermúdez! Me temo que esta velada va a ser demasiado literaria. ¿Me acompaña? Ya tendremos tiempo de oír hablar de versos durante la merienda. Con permiso. Señora. Vamos, ya lo veo. Discúlpela, ella es así, pero en el fondo lo que desea es que todos los que estamos junto a ella seamos felices. Husmea en las preocupaciones de los suyos y las comparte, aunque los demás no queramos compartirlas con nadie. En fin, no sé si me comprende. Por supuesto. ¿Por qué me mira así? Sabía por Bermúdez que era usted muy joven, pero nunca pude imaginar que una criatura de apenas 20 años, porque usted no tendrá más, fuese capaz de escribir La Flor. ¿Pretende saber mi edad? Por Dios, ya sé que a una dama no se le debe preguntar. Tengo 20 años, pero aunque tuviera 50 lo diría. ¿Por qué una mujer ha de recurrir a engaños? ¿Por qué ha de ocultar o negar la evidencia? Son imperativos de la sociedad. ¿La sociedad? ¿Qué es eso? Un montón de cosas que todos tratamos de transgredir, procurando que nadie se entere. ¿Qué le ha hecho a usted la sociedad? ¿A usted le gusta la que vivimos? Un hombre es distinto, pero usted apenas una adolescente... La edad no cuenta.
Lo que cuenta es que soy un ser con sentimientos y con ojos en la cara para ver lo que me rodea. Y sé lo que me agrada y lo que no me agrada. ¿Y qué es lo que no le agrada? Pues, por ejemplo, las petulantes fiestas que celebran las familias acomodadas. Y la hipocresía. Y la obsesión de la gente por ocuparse de la vida de los demás. Qué rebelde es usted. Apenas tenía 10 años. Sonaron en mis oídos palabras que no olvidaré nunca. Y creo que tampoco usted las habrá olvidado. La derrota de Solís en Cacheiras. Los fusilamientos de los jefes gallegos. En un lugar entre Santiago y La Coruña. En Carral, exactamente. En Carral, sí. Pero, ¿cómo es posible que usted, siendo tan niña... Los niños también oyen y escuchan y aprenden. Desde entonces he sentido una honda emoción al recordar aquellos días, al pensar en mi pobre tierra desvalida, al saber que hay hombres que por encima de todo defienden a la justicia. Habla usted con una energía casi varonil. Admiro a Pondal y a Aurelio Aguirre. Podría repetirle de memoria el brindis hecho hace unos meses en el acto de Conjo. Y del que hubo de retractarse. ¿Estuvo usted en Conjo? No. Sé que fue un acto emocionante, en el que todos los asistentes, hermanados, dieron un ejemplo vivo de unión ante la hipocresía y el odio en la corte. Así fue. Rosalía. ¿Qué? Si usted me lo permite, quisiera decirle algo. Naturalmente. Leer sus versos ha producido una honda conmoción en mis sentimientos. Algo muy difícil de explicar. Pero ahora, al conocerla a usted, lo comprendo con toda claridad. Esa conmoción, que hasta ahora jamás había sentido, sé que tiene un nombre. Un nombre poético y, sin embargo, ensuciado por el mal uso. ¿Quiere usted decir amor? ¿Quiere usted decir que sería capaz de amar a una muchacha no muy agraciada y rebelde? Sí. Una muchacha que es hija de una dama llamada Teresa de Castro y que se llama Rosalía de Castro. No era preciso que me lo dijera, Rosalía. A mí tampoco me gustan ciertas cosas de nuestra sociedad. Solo me preocupa que seamos sinceros. Como no ibas por casa, pensé, Rosalía, desde que se ha casado y ha vuelto de Santiago, no quiere nada con nosotros. Y te confieso que me dolía. En mi casa conociste a tu marido. En mi casa conociste a Bermúdez. En mi casa recibiste el primer ejemplar de tu primer libro. Lo sé, tía Carmen. Pero desde que me casé, he cambiado bastante. ¿No eres feliz en el matrimonio? No, no es eso precisamente. Fui a Galicia a dar a luz. Y los meses pasados junto a mamá. Aquellos largos paseos por los campos.
y el regreso a este áspero Madrid con ese horrible calor del estío y este insoportable frío invernal han influido en mí profundamente. Si te hubieras traído a la niña contigo... ¿Qué? No sé, sin duda. Tu hijita te habría ayudado a soportar mejor la aspereza castellana y la dura vida del matrimonio y aún... Y, bueno, perdona que te hable de ello. Y aún esa estrechez que impone la malpagada profesión de la pluma. No, la niña está mejor con su abuela. Además, para la pobre mamá es un consuelo. Así al menos Alejandra podrá crecer en un ambiente más desahogado y con un clima más dulce. En todo caso, debiste haber permanecido allí tú también, junto a la niña y tu madre. ¿Por qué? Bueno, cuando me encontré con tu marido, me dijo que habías estado muy enferma después del alumbramiento. Mi obligación es permanecer junto a él. Hace un momento me decías que apenas os veis. Sí, tiene mucho trabajo. El periódico, las otras revistas, le tienen ocupado todo el tiempo. Ay, cuánto mejor hubiera sido que te hubieras casado allí. Y hubieras formado tu familia en tu querida tierra. Y hubieras buscado un hombre de otra condición. ¿Olvidas quién soy? ¿Olvidas que mi madre... Pobrecilla. No. No, no es fácil encontrar quien acepte por esposa a una hija natural. Además, yo estoy contenta con el marido que he elegido. Lo único que lamento es no poder ir a mi tierra más a menudo. Pero por lo demás, tía, soy feliz, muy feliz. Y no me arrepiento de haberme casado, ni de haber tenido una hija. Y si me apuras mucho, ni aun de tener que vivir en este Madrid, tan seco, tan implacable, tan inhóspito. En fin, allá tú, Rosalía. Cada cual sabe mejor que nadie lo que le conviene. Vine con la intención de darte ánimos, pero veo que no era necesario. Ya es tarde. Y antes de volver a casa, quiero hacer una estación en la iglesia de San Ildefonso. Si necesitas alguna cosa, no tienes más que enviar recado a casa. Gracias, tía Carmen. Y cuídate. Te encuentro muy desmejorada. En cuanto pase el frío, mejoraré. Y a ver si vas a vernos, ¿eh? Te prometo que iré muy pronto. Adiós, hija. ¿Qué hora te has levantado? No podía dormir. El doctor Velasco te dijo bien claro que debías descansar mucho. Cuando escribo, descanso. ¿Escribes prosa? Quiero concluir pronto este libro. La hija del mar. Cuando nos vinimos, Alejandro Chao me prometió que en cuanto se lo enviara conseguiría publicarlo. Creo que hoy lo terminaré. ¿Te falta mucho? No, apenas unas páginas. La hija del mar. Novela. Trae, no quiero que... No, solo quiero leer el principio. No, por favor. A Manuel Murguía. A ti, que eres la persona a quien más amo,
te dedico este libro, cariñoso recuerdo de algunos años de felicidad que, como yo, querrás recordar siempre. Juzgando tu corazón por el mío, creo que es la mejor ofrenda que pueda presentarte tu esposa. Gracias, Rosalía. En efecto, es la mejor ofrenda que podías hacerme. Hubiera preferido que no lo leyeras. ¿Es que pensabas quitar esa dedicatoria? No. Pensaba darte una sorpresa cuando se publicara. ¿Qué más da antes que después? Debe ser mi destino. Imagino las cosas. Luego siempre hay algo. Como una mano misteriosa que fuera cambiando todo lo que yo imagino. Ya ves. Pensaba darte esta sorpresa y ahora... Vamos, vamos, Rosalía, no te disgustes. Me has dado la sorpresa. Y confieso que no esperaba que fueras a dedicarme el libro. ¿A quién mejor podría dedicárselo? Ojalá yo también pudiera hacer algo por ti. Ya lo has hecho. No te encuentras bien. Nuestra hija está lejos de nosotros. He hablado en el Ministerio de Instrucción Pública. Hay unas plazas de archiveros. Tal vez consiga alguna. Si hubiera una vacante en Galicia. Es posible. Sería tan hermoso. Caso de no haber plaza allí, me conviene aceptar en cualquier sitio. Luego tendría muchas probabilidades de pasar a nuestra tierra cuando hubiera una vacante. Tú sí que me has dado una sorpresa, Manuel. No sabes cuánto deseo volver allí para siempre. Escapar de esta tierra tan seca, tan dolorosa, tan implacable. Bueno, ahora he de irme al periódico. Tengo mucho que hacer. Adiós. ¿Cuándo te darán la contestación? ¿De la plaza de archivero? Sí. Pronto. Muy pronto. Manuel. Sí. Perdona. Ya sé que no es momento. Para estas cosas nunca debía ser momento. Es más, ni siquiera se debía hablar de ello. ¿De qué? Ayer volvió el administrador a pasar los recibos y... Ya. Si no te fuera posible conseguir yo... Yo podía pedirle a mi tía Carmen... No, no. Que... No es preciso. Trataré de cobrar por adelantado mi último trabajo para el museo. Lo siento. Manuel. ¿Por qué has de sentirlo? Son cosas del hogar. Adiós. Adiós. Días. Hola, Eduardo. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Estás como dormido? Despierto y bien despierto estoy. Entonces, ¿por qué andas extasiado con las musarañas? Eduardo, mi mujer no se encuentra bien. Desde que hemos regresado a Madrid, apenas duerme. Siente fuertes dolores. Es morriña. Lo de tu mujer no es más que morriña. Si la tenía de soltera, ¿cómo no ha de tenerla ahora?
lejos de su tierra, de su madre y sobre todo de vuestra hija. Es posible. Oye, ¿hablaste con don Antonio? Anoche tomé café con él. ¿Y qué? Iba a hablar en el Ministerio de Instrucción. ¿Cuándo? Hoy mismo. En ese caso. Esta noche tendremos una contestación. Sí. Sí, sí, claro. Oye, ¿tú crees que estará el director del museo en la redacción? Es posible. En ese caso voy a hacer una escapada. ¿Y cuándo vas a hacer el artículo? Enseguida regreso. Tengo que hablar con él. Quisiera pedirle que me adelante el pago de la última colaboración. Ahórrate el paseo, Manolo. Ese no da ni la hora. Y mucho menos antes de publicar una colaboración. Tiene la teoría de pagar cuando ha vendido la edición. Bueno, yo le explicaré que... Aunque le escribas un memorial, te dirá... Lo siento, amigo mío, pero... Ya sabe usted lo que es una revista literaria. Lo siento, amigo mío, pero ya sabe usted lo que es una revista literaria. Sí, sí, ya me lo han dicho. ¿Es preciso que le digan lo que es una revista como el museo? ¿No lo sabe por experiencia? Si no se vende. La gente no compra literatura. Prefieren comprar esos folletones y esas revistas en que se habla de toros y otras porcasidades por el estilo. No, sí, sí, esa experiencia ya la tengo. También me habían dicho que usted no adelantaría un solo real por anticipado. Ay, amigo mío, si yo tuviera un real por anticipar. Mire usted. El otro día estuvo aquí a verme ese muchachito andaluz. ¿Cómo se llama? Gustavo Adolfo... Becker. Ese. Pues venía con la pretensión de que yo le publicase unas cosillas que él llama rimas. Y aquí, en confianza, a mí me parece una estupidez. Pues bien, además de eso, además de querer publicarlas, pretendía cobrarlas ipso facto, el muy insensato. Claro, y yo escribo un verso. Y a cobrar. Eso es lo que se creen todos los que escriben poesía. Y el mundo está loco, ¿eh? ¡Loco! Hasta el extremo de que es inexplicable por la razón. Mire usted, el otro día, hablando con Castelar, él comentaba precisamente esto. Bueno, era una hermosa mañana. Una mañana tibia del invierno madrileño, en que parece como si se anticipase de sopetón de primavera. Y yo, realmente henchido de gozo, pretendí... ¿Sabe lo que le digo, director? ¿Qué? ¡Que se vaya usted al cuerno! No está muy bien empleado por hablar con escritos suelos. Usted. Buenas tardes, don Hermógenes. Ruego a usted me disculpe, señora, pero me veo precisado hacerle una nueva visita para... En fin, ya le mandé a usted recado. Son 5 los recibos que adeudan ustedes y es menester poner las cuentas en orden. Señora, lamento muy de veras, muy, muy de veras que pueda usted suponer que... No tiene por qué disculparse, don Hermógenes. Están ustedes en su derecho. Solo nosotros tenemos la culpa de este retraso tan desagradable. Don Hermógenes. Mándeme, señora. Podría esperar una quincena. Señora, son varias las quincenas que llevo esperando. Esta vez no será más que una quincena. Se lo prometo. Siendo así, no tendré inconveniente. Diré a la señora marquesa, la propietaria, que se hallan ustedes haciendo un largo viaje y que no debe preocuparse. La señora marquesa es muy comprensiva. Se lo agradezco, don Hermógenes.
¿Es cierto que escribe versos usted? Me lo ha dicho la señora de don Arturo, el del principal. Lo es, sí. ¿Y ha publicado ya algunos? Algunos, sí. Ah, así pues, es usted ya una pluma consagrada. ¿Qué quiere decir eso, pluma consagrada? Ya usted me comprende, señora. Las puertas de los cenáculos abiertas, la fama, quizá el día de mañana la inmortalidad, la gloria. ¿Piensa usted que eso es la poesía? Sí, señora. Permítame que le diga que tiene una pobre idea de ella. ¿Yo? ¿Pobre idea yo? Sepa usted, señora mía, que yo también, en mis ratos de ocio, muy pocos en verdad, compongo también versos. Vea algunos. Y la ruego fije su atención en este que empieza: yace mi cuerpo muerto, pues aunque vivo, me inhibo del mundo y su locura. Sepultura. Con mucho gusto los leeré, don Hermógenes. Dentro de 15 días, cuando vuelva usted a cobrar, se los devolveré. Prometo no perderlos. No importa que los pierda. Los recuerdo de memoria. Y aunque no los recordara, tengo en casa 40 cartapacios con los más logrados. Sí. Estos son solo una muestra. Y ahora, discúlpeme, señora, pero he de retirarme. Debo cobrar aún unos cuantos recibos. Bueno, y le ruego que me disculpe. No le he querido ofender. De haber sabido que era usted poeta, jamás me hubiera atrevido a... Lo comprendo, señora, lo comprendo. Ustedes, las mujeres, aunque escriban poemas, no ansían sino la felicidad. Tal vez tenga razón. Señora. Vaya con Dios, señor Murguía. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que no le haya reconocido. Está empezando a oscurecer. Sí, el portal es oscuro, pero los alquileres son bajos y no es posible hacer muchos dispendios de gas. A propósito, vengo de su casa. Me ha dicho su señora que vuelva a cobrar dentro de 15 días. Me alegro de haberle encontrado. A ella no he querido decirle nada, pero le advierto que si dentro de 15 días no pagan ustedes los recibos que deben, con harto dolor de mi corazón me veré obligado a proceder. Gracias por esa nueva espera. Adiós, señor Murguía. Adiós, don Hermógenes. ¿Te encuentras? Más animada. Ahora iba a llevar mi libro a casa de la tía Carmen. Mañana se marcha una amiga suya a Galicia y quiero que se lo lleven cuanto antes a Alejandro Chao. No he conseguido dinero. Ni lo conseguiré. Estuve en el museo, pero el director se negó a anticiparme. No debes apurarte por ello. Cuando bajé a hacer unas compras, leche, pan y un poco de café, subí a la mujer de don Arturo, el abogado. Me dijo que el administrador está fuera de Madrid y que no volverá hasta dentro de 15 días. Es un respiro, ¿no? Oh, ¿y qué respiro? Imagínate que para entonces puede que ya hayamos recibido algo a cuenta del libro. Sí, claro, claro. Pero me hubiera gustado ser yo quien resolviera la situación.
¿Qué más da uno que otro? También estuve en el café para ver a don Antonio. Mucho me temo que no haya conseguido nada en el ministerio. Es más, creo que no quiere verme para evitar tenerme que dar una noticia desagradable. Puede que no haya visto al ministro. Si don Antonio quiere, tiene abiertas todas las puertas en instrucción. No. ¿Qué te ocurre? Otra vez los dolores. Será preciso que te vea un médico. Lo que es preciso ahora es llevar cuanto antes el libro a la tía Carmen. Vamos, vamos. Tú no puedes salir, Rosalía. Tienes calentura. Ay, si hemos de llamar a un médico. Es preciso tener dinero para poder pagarle. No te preocupes, ya encontraré yo lo necesario. Y el paquete para Chao. Más tarde lo llevaré yo mismo. Vamos, vamos, ahora descansa. Rosalía, debes cuidarte más. ¿Cuidarme? ¿Acaso hago otra cosa durante todo el día? Entiéndeme, tienes que pensar que todo es más fácil de lo que parece, que... Ojalá pudiera. Son años muy difíciles para ti. ¿Acaso para ti son fáciles? Pero un hombre... El hombre y la mujer unidos por el matrimonio han de compartirlo todo. Yo sé que tú sientes tanto más que yo este alejamiento de nuestra tierra, estos vaivenes interminables de la fortuna. ¿Quién podrá ser? Y abre sin miedo. El administrador no puede ser. Claro. Está fuera de Madrid, según dices, ¿no? Sí. Paso franco a dos amigos. ¿Qué os ocurre? Hace apenas una hora que os dejé en el café. Y los dejaste muy apenados con tus problemas, ¿no es cierto? Tanto que en cuanto hemos sabido la noticia... Adelante. ¿Conocéis a Rosalía, mi mujer? Señora, ya hemos hablado en alguna ocasión. Por cierto, de Heine. ¿Sabe usted quién es el culpable de la traducción de los versos de Heine que tanto nos preocupan a usted y a mí? Pues no. Eulogio Florentino Sanz. Así que usted... El culpable, señora. Y culpable también de otros delitos. Como, por ejemplo, haber apedreado en Valladolid una noche 500 ventanas para que el padre de una novia que yo tenía, que era cristalero y estaba en la indigencia, tuviera algún trabajo. El padre se enriqueció. La novia me dejó por un caballerete y yo di con mis huesos en la cárcel. Pero también es usted culpable de un hermoso drama sobre don Francisco de Quevedo. Ay, estoy dispuesto a cometer otros delitos. Literarios. Y ahora, disculpe, señora, que no me dedique a alabar sus versos que me apasionan, porque he de dar una gran noticia a su esposo. ¿El archivo? Don Antonio llegó nada más irte tú y traía la gran noticia. Te han nombrado archivero. Es posible. Díselo. Al parecer no fue fácil, pero ya conoce a don Antonio. Mañana recibirás la credencial de jefe del archivo de Simancas. Es la mejor noticia que podíais darme hoy. ¿Oyes esto, Rosalía? Jefe del archivo de Simancas. Nos vamos acercando a nuestra tierra. De Castilla la Nueva a Castilla la Vieja. Más cerca de Galicia. Y ahora, disculpadnos, tenemos que asistir a una velada literaria en casa de un mecenas que sirve unos manjares exquisitos. Adiós, Rosalía. Adiós. Disculpe, señora, que abandonemos tan gratos amigos por un poco de comida. Pero corren tiempos malos y los mecenas escasean. ¡Enhorabuena, señor archivero! Será por poco tiempo. Son célebres. He oído decir que cuando llevó el Quevedo a Romea le dijo... Léalo. Romea le prometió que lo leería y que si estaba bien, lo estrenaría. Y él repuso, entonces se estrenará. ¿Es cierto? Rosalía, si he de irme a Simancas, tú debes regresar a Santiago. Debo acompañarte, mamá. Podré valerme solo, pero la niña y tu madre te necesitan, tanto como tú a ellas.
Tu enfermedad sin duda se curará allí. Iré contigo, Simancas. Allí el verano es implacable. No más que en Madrid. Manuel, perdóname que insista, pero hay que llevar cuanto antes el libro a tía Carmen. Ahora mismo lo digo. ¿Son tuyos estos versos? ¿Cuándo los has escrito? No son míos. Son de la mujer de don Arturo. Sabe que escribo y me ha pedido que la dé mi parecer. Yace mi cuerpo muerto. ¿Cómo iban a ser tuyos? Son tan vulgares como la letra. ¿Quién podía imaginar que una dama tan importante tuviera letra de chupatintas? Bueno, y ahora, acuéstate, Rosalía. Debes descansar mucho. Descuida. Enseguida vuelvo. ¿No te pones la capa? Voy en una carrera. Airiños, airiños aires, airiños da miña terra, airiños, airiños aires, airiños, levaime a ela. Sin ela vivir non podo vivir contenta, cadonde queira que vaya, croben unha sombra espesa, croben unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal de soidás preñada, que a miña vida envenena. Levaime, iriños, como unha folliña seca, que seca tamén me puxo a calentura que queima. Ai, si non me leváis pronto a iriños da miña terra, si non me leváis a iriños, quizás xa non me conesan. Ca febre que de min come, vaime consumindo lenta, no meu corazonciño tamén traidora se ceiba. Trajeron esta carta. Parece la letra de Rosalía. Dice que viene. Está otra vez enferma. Pobrecita mía. Así que Manuel se ha empeñado en que me ponga buena y ha decidido que me vaya a Santiago, donde en tu compañía y la de la niña, en esa ciudad tan acogedora y de tan gratos recuerdos, estás seguro de que me pondré bien en poco tiempo. Recibid las dos todo el cariño de Rosalía. ¿No dice cuándo llega? Si el marido le ha dicho que venga, estará aquí enseguida. Conozco muy bien a mi hija y sé que no puede vivir fuera de aquí. Pocas ganas que tengo de verla, doña Teresa. La de veces que habremos corrido juntas por los alrededores de la matanza ya en Padrón. Cuando me dijo que se iba a Madrid sentí una gran tristeza. Ella no podía irse nunca de la tierra. Yo sabía que si se marchaba le ocurriría algo malo. ¡Calla, amiga! A Rosalía la conozco yo muy bien. Y yo también, doña Teresa. Pues si lo sabes todo y la conoces también, Chitón, no le hables nunca de su marido. Ni le preguntes por qué la ha obligado a permanecer fuera de aquí. A ella no le gusta hablar de eso. Es más, estoy segura que mi hija nunca hablaría mal de su marido, si hasta cree que su tristeza es solo causa de la fatalidad. Ay, pero mi niña no ha nacido para casada. Su corazón siente demasiado y demasiado fuerte
para que no le duelan tantas cosas tristes como sin duda debe tener la vida matrimonial. No hable usted, doña Teresa. Sabe que no lo hace bien. Dame un poco de agua. Vine aquí con la condición de cuidarla, de evitar que se fatigue, de atender a Alejandrita. Pero si ahora se empeña en hablar y hablar, yo le aseguro que me marcharé. ¿Qué vas a marchar? ¿Cuándo va a llegar nuestra Rosalía? Si no se porta bien y no hace lo que el médico le ha mandado, sí. Prométeme una cosa, Carmiña. Si no va contra su salud... No le digas nada a Rosalía. No tiene por qué saber que me fatigo. Además, esto no son más que los achaques de los años. Voy rondando los 60, hija mía. Así que tendré que callar que está usted enferma. Tendré que callar que Rosalía hizo muy mal marchándose a Madrid. Y por lo que veo, hasta tendré que callar que Alejandrita se tomó casi toda la empanada de lamprea que hicimos el domingo. ¿Dónde está la niña? Arriba, jugando. Mamá. Hija. Mamá. Hija, mi alma. Mamá. Hija, mi alma. Jesús bendito. Rosalía, ¿cuándo descansas tú? Aquí descanso sin cesar, mamá. Esta noche he dormido profundamente y me he levantado temprano con muchas ganas de trabajar. Tómatelo. Está muy caliente y te sentará bien. La mañana es fría y... ¿Frío dices? Aquí todo es templado. Frías son las mañanas de Castilla. Frías o abrasadoras, no hay término medio. ¿Qué escribes? ¿Versos? Estos que escribo hoy son el resultado de un encuentro doloroso que tuve allá en Simancas. ¿Doloroso? ¿Por qué? Atardecía en aquellas llanuras. Era un crepúsculo agobiante. Había salido a pasear y me encontré a unos segadores. ¿Segadores gallegos? Me aproximé y vi sus rostros de pergamino quemados por el sol. Si vieras, qué vergüenza velada había en sus ojos, madre. ¿Por qué vergüenza? La vergüenza del humilde ante la señora que se acerca. No es sumisión, no. Sino como un íntimo anhelo de liberarse de la miseria. Hablé con ellos. Habían ido a Castilla desde una aldea de Lugo. Cuando les hablé nuestra lengua, cambiaron sus miradas. Se sintieron alegres y me hablaron sin reservas. Qué triste vida la del que nace humilde, madre. Trabajaban de sol a sol por 16 cuartos diarios y un poco de comida. Cuando me despedí, noté que los ojos de algunos estaban húmedos. Detrás del pergamino de su piel había un corazón y unos sentimientos profundamente humanos. Pobrecitos. ¿Y esos versos? Aún no los he terminado. ¿Quieres leerlos? Sí. No veo bien. También me falla la vista. Léemelos tú. Le darás mejor entonación. ¿Qué has querido decir con eso de que también te falla la vista? ¿Te ocurrió algo más? No, no, hija. Era una forma de hablar. Anda, léemelos tú. Los entonarás con más gracia que yo. ¶¶
castellanos de Castilla, tratade ben os galegos. Cando van, van como rosas. Cando ven, ven como negros. Cando foi, iba sorrindo. Cando ven, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. Aquel máis que neve branco, aquel de dosuras cheo, aquel porque neu vivía e sin quen vivir non quero. Foi a Castilla por pan e Saramagos lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento. ¿Por qué te preocupa tanto lo que les ha ocurrido a esos segadores? ¿Cómo quieres que no me preocupe el dolor? El dolor mío y el de la humanidad entera. ¿No es acaso el mismo horrible dolor, madre? Sí, hija mía, sí. Y continúa leyendo, anda. No, aún no los he terminado. No. Cuando los termines, ¿me los leerás? Sí. ¿Sabes? ¿Sabes que he leído La Flor? Y también La Hija del Mar. Ay, me gusta mucho todo lo que escribes. En todo, me parece que estás tú misma. Mi Rosalía. Hija, ya sé que no te gusta hablar nunca de tus cosas, pero a tu madre no debes ocultarle nada. Llevas aquí casi un mes y aún no me has dicho qué enfermedad te aqueja. Ni yo misma lo sé. ¿Y qué dicen los médicos? Que necesito descansar. ¿Y por eso has venido? Naturalmente. Porque sabes una cosa. ¿Qué? Mi única enfermedad era la morriña. ¿No me engañas? Mal me conoces y piensas que... Porque te conozco bien, lo digo. Tal vez no me conozcas tanto. He cambiado mucho en estos años. Rosalía, te busca un señor. ¿A mí? ¿Quién es? El señor Valcarce Ocampo. Es un periodista. Bueno, dile que pase. Jesús, ¿y no te has tomado el caldo? No comes nada. Luego lo tomaré, mamá. Te lo prometo. Hija, te dejo sola con él. Señora. Pase, pase, señor Marcal. Siéntese. Gracias. La ruego que me disculpe por el atrevimiento. En el periódico hemos sabido que se encontraba usted en Santiago y no queríamos omitir tan importante noticia. ¿Qué importancia puede tener que una madre haya venido a pasar unos días con su hija? Es noticia, doña Rosalía, y buena para todos nosotros. Que una paisana nuestra haya conseguido lo que usted ha conseguido es motivo de orgullo para todos nosotros. Lo sé. En esta tierra hay algo extraordinario que no encontré en Madrid cuando estuve. Aquí parece que hay, no sé, como un lazo de unión que nos hace compartir la alegría y la tristeza de nuestros hermanos. Muy aguda observación. Tomaré nota de ella para incluirla en el artículo que pienso publicar en el periódico. También quisiera pedirle a usted algo que espero no me ha de negar. Si en mi mano está. Bueno, ha de estarlo, claro que sí. Quisiéramos publicar un retrato de usted. ¿Por qué?
para completar la información. No. No, lo siento, pero no le daré el retrato que me pide. ¿Por qué? No, no me considero con méritos suficientes para tal honor. Además, las mujeres que, como yo, no han recibido de la naturaleza espléndidas dotes de hermosura física, están relevadas de tener que exponer su fisonomía a la pública observación de los lectores de un periódico. Mucho temo que en lo físico se subestima usted, señora. Tal vez. Pero lo cierto es que no deseo darle mi retrato. Pero considere que es muy conveniente para los lectores. Y aun para usted, que verá cómo crece su fama, doña Rosalía. ¿Mi fama? ¿Qué fama? La fama literaria, que ya goza. No me fuerce a parar mi pensamiento en pequeñeces literarias y en cosas que con ellas se relacionan. Llevo en mi alma demasiadas penas y tristezas a las que me es preciso conceder toda, absolutamente toda mi atención. Lo siento, señor. Y créame que de verdad quisiera no haberle importunado. Perdóneme usted a mí. El oficio de periodista es muy ingrato. A veces se molesta a los demás con una impertinencia tan grande. Le ruego que no diga eso. No olvide que mi marido también es periodista. Cierto. El bueno de Murguía. Le conocí hace tiempo en el liceo. ¿Cuándo vendrá a Santiago? Temo que aún tardará algún tiempo. Bien. No la molesto más. Cuando le escriba a Murguía, mándele un saludo afectuoso de mi parte. Dígale de parte de Valcarce. Valcarce Ocampo. Así vale. Señora. Y en fin, cantamargo ten a vida no seu seo. Castellanos, castellanos, tendes corazón de ferro. ¿Cuándo sintió el mareo? Al volver de la calle. Veníamos mamá, mi hija y yo, y de pronto me dijo que se ahogaba. ¿No ha sentido ahogo en otras ocasiones, doña Teresa? Desde que yo estoy aquí, no. En ocasiones sentía un fuerte ahogo. Y las piernas, como si se inflamaran los tobillos. Achaques de la edad. ¿No le parece? Claro que sí, doña Teresa. Bueno, acompáñeme, Rosalía. Hemos de encargar un preparado a la botica, ¿eh? Y usted, doña Teresa, mucha tranquilidad. Tomará el preparado 3 veces al día y verá que pronto mejora. Gracias, doctor. Tú no, Rosalía. Tú quédate. Hemos de encargar el preparado. Bueno, no tardes. No, mamá. Hija mía, sé que es usted su hija y que la quiere mucho, pero yo tengo el penoso deber de decirle la verdad. Es grave. En efecto. Su corazón está cansado. Ah.
Mandé preparar esta receta. ¿Cree usted que... pobre mamá? La comprendo, hija mía. Hay esperanza. Lo siento, Rosalía. Si empeorase durante la noche, avíseme. Poco podré hacer, pero lo que yo pueda. Gracias, doctor. Jesús, qué forma de llover. ¿Usted aquí, doctor? ¿Qué tal, Carmiña? Está enferma Alejandrita. La nena ya está acostada. Es por mamá. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sabía que no podía ser nada bueno. ¿Qué quieres decir? Lleva algún tiempo con ahogos. Precisamente me hizo venir de Padrón para que la ayudase, porque se sentía mal y temía no poder atender a la niña. Escribió a mamá diciéndola que me viniese a hacer la compañía. ¿Por qué no me lo dijiste cuando llegué? No quería que lo supieras. Quería evitarte cualquier disgusto. Entonces... podríamos haber evitado... No, Rosalía. Nada hubiéramos evitado. Lo sé. Y ella también lo sabe. Un día me dijo, poco antes de saber que tú llegabas, mi pequeña Rosalía no sabe el bien tan grande que me ha hecho dejándome a su hija. Ella está consolando las pocas semanas que me quedan de vida. Y había consultado ya con otros médicos. No, nunca me lo dijo. Pero lo sé por el sobrino de ese médico que vive en la Rúa Nueva. Él me dijo que había estado allí a consultar y que le preguntó por ti. También él escribe versos y habla muy bien de ti. Pobrecita. Ella me engañaba como yo a ella. Las dos sabemos que nos falta muy poco para terminar. Y nos lo ocultamos. Para evitarnos el dolor. Carmina, ¿verdad que no hay nada más hermoso que una madre? Sí. Aunque supongo que los hijos... los hijos son otra cosa. Hay que ser madre para comprenderlo. Siempre se ha sacrificado por mí. En casa siempre te ponen como ejemplo de hijas. ¿Te importaría acercarte a la botica y decir que preparen la receta? Claro que no, mujer. Ahora mismo. Voy con mamá. Me ha dicho que no tarde. ¿Eres tú, Rosalía? Sí, mamá. Acércate. Hija. Hija. Mamá, el médico ha dicho que no debes fatigarte. Ya. ¿Qué más da? Si vieras qué alegría tiene mi corazón. Te tengo aquí, a mi lado. Ya pensaba que te había perdido para siempre. El destino ha querido que volvieras para acompañarme. Mamá, mamá, por el amor de Dios, no te fatigues. He de decirte algo, Rosalía. Algo que te oculté siempre, con temor y con pena. Calla y descansa. Descansaré cuando te haya dicho todo cuanto te he ocultado hasta ahora. Rosalía,
sabes bien tu origen. Me lo preguntaste allá en el Pazo. Pero ahora, ahora quiero que lo sepas todo. Absolutamente todo. Me han hecho comprender mejor tu vida. Y por ellas será más venerada en mi corazón tu memoria. Ay, qué profunda tristeza. ¡Ay, qué terrible dolor! Ella ha muerto y yo estoy viva. Ella ha muerto y vivo yo. Mas ay, pájaro sin nido, poco lo alumbrará el sol. Y era el pecho de mi madre, nido de mi corazón. ¿Qué quieres, hija? Aurea y Amara están empeñadas en salir. Se han puesto a llorar como unas locas. Dicen que como Carmiña se ha llevado a Octavio y a Gala, que ellas también quieren ir a jugar a la herradura. ¿Te importa que las lleve? ¿Qué ha de importarme, hija? Llévalas. Pero tened mucho cuidado, ¿eh? Que no hagan disparates, que no beban agua si han corrido demasiado, que... Sí, mamá. Piensas que soy muy pesada, ¿verdad? Te ocupas demasiado de nosotros. Tal vez. Pero os quiero tanto que temo siempre por vosotros. ¿Otra vez pensando en lo mismo? Anda, anda. Podéis marcharos a la herradura. Mamá, ¿por qué estás obsesionada? ¿Quién? No, no, hija, no. Estoy pensando. Nada más eso. Pensando. Pensando en Adrianito. Tienes que preocuparte de nosotros. Aquello no puedes remediarlo, mamá. Eso es lo más triste. Que no lo puedo remediar. Cuando te cases y tengas hijos, comprenderás lo que es perder a uno. Aunque sea muy pequeño, aunque no sepa hablar. Después de haberle sentido moverse en tus entrañas, después de haberle sentido respirar en las noches junto a ti, después de haberle abrazado y de haber sentido su dulce calor, ya no puede uno olvidar. Pienso en vosotros cinco y me preocupo de vosotros. Pero no puedo apartar de mi memoria al pobre Adriano. ¿Por qué no vienes con nosotros al paseo? No, esta tarde no puedo. Va a venir don Maximino. Y también un amigo de papá y mío.
Un señor que se portó muy bien con nosotros cuando estuvimos en Madrid. Bueno, pero prométeme que alegrarás un poco la cara, ¿eh? Te lo prometo, hija. Cuida a tus hermanitos. Los cuidaré así. Adiós. Era apacible el día y templado el ambiente, y llovía. Llovía callada y mansamente, y mientras silenciosa lloraba yo y gemía, mi niño, tierna rosa, durmiendo se moría. Al huir de este mundo, qué sosiego en su frente. Al verle yo alejarse, qué borrasca en la mía. Aquí. Ya lo ves. Me dijo Alejandrita que os ibais a la herradura. Han ido ellas a reunirse con Carmiña y los gemelos. ¿Y tú? Has preferido quedarte aquí para recordar a solas. Mi niño, tierna rosa. ¿Qué pretendes, Rosalía? ¿Volverte loca? ¿Por qué? No se puede vivir de recuerdos. Creo que debías decir que hay gente que no puede vivir de recuerdos. Yo sí. ¿Piensas que eso es vida? Tu madre, Adrianito, y algún día otro ser querido. Pero la vida es lo contrario de la muerte. ¿O acaso no sea más que el camino para llegar a ella? Sea como sea, debes vivir. Tomar el aire, como te ha dicho el médico, estar junto a tus hijos. Qué poco sabes de eso, Manuel. Mientras estabas fuera de Santiago, jamás me he apartado de ellos. Ni aun ahora me aparto. Lo sé. Pero no es así como quisiera que te comportaras. Lo siento. Pero no sé comportarme de otra forma. ¿Por qué, desde que te destinaron al archivo de Santiago, desde que te reuniste con nosotros, estás tan irritado, Manuel? Quisiera verte alegre. Te lo agradezco, pero sabes bien que jamás he sido risueña. La vida me ha negado la alegría. Y te recreas en el dolor, ¿no es eso? No, lo acepto. Lo convierto en sentimientos, en pensamientos, en pequeños poemas. Pero si a ti te molesta, dejaré de escribir. ¿Olvidas que fui yo quien te animó a escribir más y más a menudo? De eso hace tanto tiempo. Cierto. ¿Te vas? No tengo más remedio. Hasta que ponga al día todo aquello y puedan encontrarse los documentos con facilidad, será preciso que pase muchas horas en el archivo. ¿Sabes quién vendrá a visitarnos? Sí, me lo dijiste en la comida, don Maximino Teijeiro. Y también Elías Bermúdez. Pues, lo lamento de veras, no podré... Ha venido de La Coruña para vernos. Diré que vaya a verme a mi despacho. Se lo diré. Hasta luego. Adiós.
No sabe qué alegría nos dio recibir su recado. Desde que me destinaron a La Coruña, estaba pensando en venir. Y anteayer me dije, les mandaré el recado y iré a visitarlas. Siéntese, por favor. ¿Se quedará con nosotros hasta mañana? Oh, pensaba regresar a última hora a la fábrica de tabacos. Da muchos quebraderos de cabeza y hay que estar encima de los operarios. Bueno, me dijeron que estaba usted enferma. Pero yo no la encuentro mal. Quizá un poco más pálida, pero por lo demás, ¿no? Es usted muy amable. ¿Y esos versos? ¿Y esos libros cómo marchan? Acabo de recibir unos ejemplares de mi última novela, El primer loco. Le he dedicado uno de ellos. Muchas gracias. Nunca podré olvidar que fue usted el culpable de mi primer libro. Y no me arrepiento. Siéntese, por favor. La criada marchó fuera de Santiago y Carmina y las niñas están en la herradura. Siéntese. ¿Qué? ¿Cómo va ese ánimo, Rosalía? Parece que mejor. Bueno, ¿no ha ido esta semana a la consulta? No, apenas tenía dolores. Bueno, pero no debe abandonarse, criatura. Las enfermedades, hay que curarlas. Se sabe cuál es la mía. Bien, bien, pero hay que prevenir, prevenir. Caballero. Ah. Es don Elías Bermúdez, director de la fábrica de tabacos de La Coruña. Don Maximino Teijeiro, el rector de la universidad y médico nuestro. Muy honrado de conocerlo, doctor. Gracias. Apenas tengo tiempo de quedarme, de visitar a una enferma. Un caso muy grave, pero como había prometido venir aquí esta tarde. ¿Les preparo un chocolate? No, no, el chocolate me sienta como un tiro en el hígado. Además, ya digo, he de irme pronto. Bueno, ¿por dónde anda el bueno de Manuel? No ha tenido más remedio que irse a trabajar. Desde que llegó, apenas sale del archivo. Bermúdez no va a tener más remedio que quedarse a cenar para poder verle. Sí, pues lo siento de veras porque quisiera hablar con él. Sí, precisamente he mandado a mi ayudante a buscar unos documentos en el archivo. Unos documentos de la universidad, ya sabe, que debían estar allí pero que no aparecen por ninguna parte. Ya sabe, Rosalía. Si quiere decirme cuáles son. No, porque son bastantes. Mejor es que le diga usted a Manuel que vaya a verme a la universidad. O a casa, por las mañanas estoy en la facultad y por las tardes en casa. Es admirable el trabajo de ustedes, los médicos, ¿eh? Sí, a veces no tanto como parece. Quisiera uno no saber nada. La ignorancia permite ser feliz, amigo mío. Don Maximino es un sabio. Lo que quiere decir que ha de ser muy desgraciado. Sí, hija mía, sí. Mucho. Mucho. En fin, para alegrarle un poco, le voy a dar otro libro mío. Oh. Bueno, en realidad, no sé si le alegra o no le aburre. Hombre, ¿cómo puede decir eso? Me encantan. Me los leo de un tirón. Podría recitarle poemas enteros de su último libro, Follas Novas. Tenga. Gracias. ¿Eh? A don Maximino Teijeiro, su eterna enferma, Rosalía de Castro Murguía. Gracias. Su eterna enferma. Ojalá que lo fuera usted de veras. ¿Acaso no lo soy? No, quiero decir que ojalá lo fuera usted por toda la eternidad. ¿Cree usted que voy a dejar pronto de ser enferma suya? No, todo lo contrario. Quiero decir que si fuera usted mi eterna enferma sería porque yo, que ya soy viejo, pues no iba a morir. Los médicos como usted, aunque se mueran, no se mueren. Cierto. Rosalía, tienes razón. Quedan siempre en la memoria de los pacientes. Sí, menos cuando los pacientes fallecen. Siempre tiene el mismo buen humor. Sí, eso sí, es cierto. Nuestra profesión nos hace un poquito epicúreos. Vivimos los momentos de nuestra existencia intensamente. Bueno, sobre todo los momentos agradables. Bueno, no tengo más remedio que irme. Lo siento, pero una enferma que tiene muy pocas posibilidades. Pero la vida es así. Caballero, lamento que mi visita haya sido tan corta, pero no en balde se dice
visita de médico. Espero que nos volveremos a ver. Naturalmente, doctor, naturalmente. Bien, gracias. Ah, no olvide de ir a la consulta y no olvide tampoco decirle a Manuel que me vea, ¿eh? Mañana mismo. Iré. Gracias, buenas tardes. Ah, ya se me olvidaba, hombre. El libro, no es por falta de interés, ¿eh? Pero es que tiene uno tantas cosas en la cabeza. Buenas tardes. Qué célebre es el doctor, ¿eh? Y admirable. Aquí en Santiago es una institución. Hasta los chiquillos que corren por la calle le conocen y le saludan. Rara es la familia que no ha recibido sus cuidados. A veces pienso que es la profesión más hermosa. Curar el dolor de los demás. Compartirlo con ellos. ¿Y qué enfermedad es la suya, Rosalía? Ni yo misma lo sé. Pero no será nada malo cuando llevo tantos años arrastrándola. ¿Tardará mucho su marido? Estará aquí para la hora de la cena. Antes conocerá usted a mis hijos. Ya estarán para volver. Alejandra ya tiene 16 años. Los demás son más pequeños. ¿Los demás? ¿Cuántos tienen? 5. Uno de ellos, varón, murió poco después de nacer. Lo lamento. Gracias. Pero hay que ser madre para comprenderlo. Sí. Le dije a Rosalía que deseaba hablar con usted de algo relacionado con unos documentos del archivo. Si me da usted los datos. Pero es que la realidad es otra. Amigo Murguía, deseo hablarle de su esposa. ¿Usted dirá? La atiendo, como usted sabe, desde hace mucho tiempo. Ella dice que es mi eterna enferma, pero desgraciadamente no es así. ¿Qué quiere usted decir? Que poco a poco se ha ido definiendo con toda claridad la enfermedad de su mujer. Nunca me habla de ella. Lo sé, por eso he decidido hacerlo yo. Rosalía padece un mal incurable. ¿Incurable? Y fatal. ¿Quiere usted decir que...? Que su mujer padece un tumor, Murguía, que poco a poco ha ido quebrantando su salud y para el cual no ve otra solución que una vida absolutamente sedentaria y sin preocupaciones. ¿Me comprende? Ha hablado usted con toda claridad, don Maximino. Creo que es la mejor forma de hablar entre hombres. Sí, sin duda. Algo me decía que todo tendría que ser como está siendo. Allá en Madrid, como luego en Simancas, pensaba yo que solo los aires natales podrían salvarla. En su buscabino, cuando todos creíamos que ya no vería caer más hojas que las que empezaban a brotar en los árboles de las avenidas. Pero ha visto caer otras muchas cosas. Su madre, aquel hijo que no vivió más que el tiempo necesario para hacer en nuestro corazón eterno el recuerdo. Inconsolable la pérdida.
Rosalía ha vivido entre estos dos sepulcros todo un mundo de contrariedades. Lo sé, Murguía. Luego pasó una larga temporada en Estrobe, en la casa solariega de los Hermida Castro. Cuando me nombraron archivero, vino a reunirse conmigo. No sé. No sé qué puedo hacer por ella, doctor. Le he oído decir repetidamente que tiene un pazo en Padrón. Sí. En la parroquia de Iría Flavia, La Matanza se llama. Tal vez me equivoqué, pero creo que allí estaría más tranquila que en Santiago. Hay que pensar que Rosalía no es una mujer vulgar. Entiéndame, corriente. Una de esas mujeres que se olvidan de todo con el bullicio de la ciudad. En el campo, sin agobios, es muy probable que pudiera mejorarse mucho. Tampoco puedo garantizarle nada. Los médicos somos los primeros que en una enfermedad como la de Rosalía nos sentimos absolutamente ignorantes. Don Maximino, a pesar de todo, deseo darle las gracias por su sinceridad. Le doy a usted mi palabra de honor, que quisiera equivocarme. Lo sé. ¿Por qué no te sientas? Estaba llorando Octavio. Alejandra le regaña cuando le pone la camisa de dormir. Jesús, qué madraza eres. Te aseguro que si alguna vez me caso, que ya empiezo a dudarlo, y tengo hijos, procuraré no ser como tú. Pues, ¿cómo soy yo? Una tonta, eso es lo que eres. Hacen de ti lo que quieren. Mamá, ven acá, y Rosalía va. Mamá, llévanos allá, y Rosalía los lleva. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? La vida les aguarda muchas sorpresas desagradables. Mientras yo viva, quiero evitarles todo lo feo y lo incómodo. Ya tendrán tiempo cuando crezcan. ¿Mientras tú vivas? ¿Por qué siempre temiendo la muerte? Motivos tengo. ¿Qué has de tenerlos? Las últimas veces que he visto a don Maximino en la consulta, lo he notado en sus ojos. No me ve curación. Aunque me sonríe y me da ánimos. Vaya para 15 años que estás enferma y... Y lejos de mejorar, ya ves. Nada malo puede ser siendo enfermedad tan larga, mujer. Pero no hables de esto ahora. No es preciso que Manuel se entere. Buenas noches. ¿Qué tarde has venido? Sí. Estuve en la consulta de don Maximino. Me pidió una larga relación de documentos que necesita. Procura atenderle. Es tan bueno con nosotros y con todo el mundo. Le atenderé como tú quieres. ¿Quieres cenar, Manuel? Aún no. Luego recibí un recado de la Ilustración gallega y asturiana. ¿Pidiéndote algún artículo? No. Me piden algo más. Quieren que me haga cargo de la dirección de la revista. Pero eso es extraordinario. Un triunfo para ti. Sí. Mamá, Gala no quiere acostarse. ¿Cómo no la regañes? Esta niña. Quédate tú. Ya le arreglaré las cuentas yo a ese cominillo. No te veo muy animado. No es eso, mujer. Pensaba que en Padrón podríamos pasar una temporada de descanso.
Y ahora todos nuestros planes se vienen abajo. Sí, tal vez. Pero acepta. Es un gran paso en tu carrera. Pero en Padrón te sentirías mejor, más a gusto. Sí. Tal vez. El recuerdo de los años felices de la infancia pueden hacer hasta que un moribundo se aferre con más fuerza a la existencia. Por Dios, Rosalía. No hables siempre como si efectivamente fueras a morirte. Aceptarás la dirección de la revista. Solo si me prometes una cosa. Te lo prometo. Marcharás a Iría Flavia a descansar. Sí. ¿No te importa irte sola, sin mí? Nuestro matrimonio ha estado condenado a las separaciones. Y si es por tu bien, que es el de toda la familia, no veo por qué una separación más. Tienes razón. Empiezo a creer que siempre tienes razón. Tal vez allí concluya el libro que estoy escribiendo. ¿Qué libro? Uno de poemas. Se llamará En las orillas del Sar. Papá. Las niñas dicen que no se dormirán si no vas a darles un beso. Diles que es muy tarde, que se duerman. Oh, Manuel, pobrecitas. Todas las noches, aunque están acostadas, esperan oír la puerta de la calle para llamarte y darte un beso. Sí. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Alejandra. Qué mayor estás. ¿Sabes una cosa? Ahora estoy más tranquila. ¿Tranquila por qué? Porque veo que eres muy cariñosa con tus hermanitos. Casi una madre para ellos. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque así no se sentirán tan solos. Pero, ¿por qué van a sentirse solos, mamá? No me hagas caso. A veces digo muchos disparates. Que descanses, hija. Y que Dios te bendiga. ¿Qué paso redor de min? ¿Qué me pasa que non sei? Teño medo dunha cousa que vive que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. Thank you.
Rosalía. Rosalía. Adelante. ¿Se puede? Pase, pase. ¿Está la niña Rosalía? Eres tú, mariquiña. Jesús, pero si estás ahí. Se diría que eres la sombra de la niña Rosalía. Algo así soy. ¿Y qué pálida estás? Es la penumbra, mariquiña. Vine a verte hace unos días y te habías marchado a Carril con las criaturas. Una señorita me dijo que habías ido a ver el mar. A eso fui. Como si no lo conocieras de memoria. Recuerdo cuando la señora doña Teresa me mandaba contigo a pasear y me decía: mariquiña, cuida de que la nena no se meta en el agua, que está recién comida. Y aún así tú te metías. Y luego teníamos que engañar a tu madre y decirle que no. De eso hace ya siglos. No te entiendo. No tienes por qué entenderlo. Te he traído unas manzanas del manzano pequeño que son tan dulces. ¿Te siguen gustando las manzanas? Sí, mucho. Pues toma, y que te aproveche. Y Dios quiera que se te peguen un poco sus colores. Gracias. Dicen que tú, como tu madre, también tienes tu cruz. Yo mi cruz. ¿No te casaste con un señorito de Santiago? ¿Y qué? En Padrón se habla mucho de vosotros. Eres algo nuestro. Y dicen las gentes que si tu marido no está contigo es porque tiene otros importantes negocios y que por eso no está a tu lado. Es mentira, mariquiña. Tu madre también procuraba ocultar sus cuitas. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Y a mí qué me da, Rosalía? Hija, si tú quieres callarlo y no decir nada a la vieja mariquiña. Es que nada tengo que decirte. Cuando me traiga el nieto buenos grelos, te subiré un manojo. Me sabrán a gloria. ¿Me das un beso, hija? Y cuídate, que tú sola has de cuidarte, que los hombres son egoístas y nada les importa de nosotras. Tómate esta leche, Rosalía, te hará bien. No tengo gana. Si no haces por ti, mal podrás curarte. ¿Curarme? Si tuviera curación, lo mío lo intentaría. Aunque solo fuera por esos ángeles que corren por ahí fuera. ¿Has visto qué morenitos se han puesto desde que hemos llegado? Sí. Se lo decía Manuel en la última carta. Ha llegado el correo hoy. Es pronto aún. Si viniera carta de Manuel, tráemela. Si te tomas la leche, lo haré. No puedo tragarla. De verdad, Carmiña. Ahí te la dejo. Inténtalo. ¿Quieres hacerme un favor? Sí. Avisa a don Roque Monbiela. Dile que estoy peor. Que los dolores son más fuertes. Ahora mismo me llego. De paso,
Dile a Alejandra que venga. Quiero decirle algunas cosas. ¿Qué la quieres decir? No. No, no temas, no voy a asustarla. Eso que tú y yo pensamos, que intuimos tan cerca, debe quedar entre nosotras. Sí, más vale así. Es mejor. En el fondo, no son más que fantasías tuyas. ¿Y tuyas? Y mías también, sí. ¿Me llamabas, mamá? Sí, hija. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor. En cuanto se me pase este arrechucho, haremos otra excursión a Carril, ¿quieres? Claro que sí, me encanta. Oye, hija, en mi mesa de trabajo hay muchos papeles, muchas cuartillas escritas y algunos cuadernos. Quiero pedirte un favor. Saca todos los papeles escritos que encuentres. Y cuando los tengas todos, quémalos. ¿Por qué? Son papeles que no valen. Y aprovechando que estoy en la cama y que no voy a arrepentirme de haberlos quemado. Tú me entiendes, ¿verdad, hija? Lo que quiero decir es que yo no tendría valor para quemarlos. A lo que un escrito se le coge cariño y no se atreve a destruirlo. Por eso quería que seas tú la que... ¿Pero no habrá algunas cosas de esas tan bonitas que tú escribes? No. No te aseguro que no. ¿Lo harás? Sí, mamá. Mira también en los cajones de la cómoda. Allí debe haber también papeles. Descuida. Gracias, hija. Gracias. Papá, qué alegría, no te esperábamos. ¿Y tu madre cómo está? Está mejor, pero no quiere comer. Ahora ha venido don Roque a verla. ¿Y tus hermanos? Bien, se fueron con Carmiña a pasear. ¿Qué estás haciendo? Mamá me mandó quemar esos papeles. Don Roque. Buenas tardes, Lucía. ¿La ha visto? Sí. ¿Cómo la encuentra? Te llama tu madre, Alejandra. Sí, señor. No le digas que estoy aquí. Eso, así le hagas una sorpresa. ¿Cómo está? El mal está muy avanzado. La ciencia nada tiene que hacer, Murguía. Es el momento de ocuparse solo de su alma. ¿Y no hay posibilidad de...? Ninguna, amigo mío. Y ella lo sabe. Lo sabe hace mucho tiempo. Las últimas veces que la he visitado, me ha hecho algunas confidencias. Sabe que tiene cáncer.
Lo lamento de verdad. Gracias, don Roque. No podremos darle algo calmante. Pueden, desde luego, pero no le harán nada. Y tiene que estar soportando el dolor constantemente. Desgraciadamente, no será mucho tiempo. Cuando te veo desde la ventana correr por la pradera, recuerdo aquellos años en que yo tenía tu edad y estaba llena de esperanzas. Ahora la esperanza eres tú, hija. La mía y la de tus hermanos. Siempre dices cosas que no entiendo, mamá. Es natural. ¿Llegó hoy el correo? No, pero no importa. ¿Qué quieres decir? Nada, pronto lo sabrás. Fíjate qué sorpresa. No te esperaba. Tienes mejor aspecto. Sí, me encuentro mucho mejor. Alejandra, hija... Ve a buscar a tus hermanos. Diles que ha venido papá. ¿Te han avisado para que vengas? No, no. Tenía ganas de descansar. Últimamente he trabajado mucho y dejé todas las cosas arregladas para poderme venir una semana. No me engañes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿No crees que es hora de hablar claro? Vamos. No seas niña, Rosalía. No te atormentes más. No. No es hora ya de atormentarse. He pasado muchos años de tortura y sufrimiento. A mi alrededor ha danzado la muerte. Con obstinada insistencia. El mal me ha atacado de frente. Implacable y feroz. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Adrianito? Por favor, Rosalía, no te recrees en tu propio dolor. Todo lo contrario. Nunca me he resignado ante el dolor. Ni lo he saboreado, ni he querido aceptarlo. Ha sido él el que se ha impuesto fatalmente en mi vida. Esta enfermedad que arrastro tantos años, ¿cómo hubiera podido soportarla de no haber sido porque me he rebelado en silencio? Eso sí, contra ella. Tú bien sabes que gran parte de mi obra poética no es más que una revelación contra el dolor. Pero el dolor... No es igual. No es lo mismo, Rosalía, no. Aunque hemos estado separados muchas veces, quizá demasiado tiempo, yo no quiero que tú me dejes aún. Te necesito. No es egoísmo, te lo aseguro. No me importa, no me da miedo tenerme que hacer cargo de los niños. Pero ¿qué podré hacer sin ti? Vamos, haz un esfuerzo. He hecho tanto. Hace ya muchos días que no puedo dormir. Inténtalo. Hazlo por mí. Por ti.
ventana. Alejandra ya es una mujer. Ella te ayudará. Me has prometido callar. Buenas tardes, señor párroco. ¿Cómo estás, hijo? Imagínese. Hay que tener resignación. Cuando el que nos abandona es un anciano, la resignación es fácil. Pero Rosalía apenas tiene 48 años. Es la voluntad del Señor. Perdone que no le acompañe, padre. Carmiña. Yo le acompañaré. Por aquí, padre. Papá. ¿Qué hay, hija? Mamá está muy mal. Esta mañana me dijo que le llevara a los niños. Les daba muchos besos. Lloraba. Los ojos de tu madre nacieron condenados a vivir para el llanto. Todos hemos colaborado a ello. Pero yo no quiero que mamá... Vamos, Alejandrita, Vamos, hija. Que no vea ella que has llorado. Ya estoy mucho, mucho mejor. Se diría que ya estoy buena. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a Santiago a ganar el jubileo? Ojalá pudieras. ¿Quién sabe si dentro de unos días? No. No volverán mis ojos a ver Santiago. Se me nubla la vista. ¿Quién está ahí? Soy yo, mamá. Vengo a traerte los pensamientos que pediste. Son muy bonitos los pensamientos. La verdad, señor cura. Así es. Sus colores son suaves. Sí. Y tan limpios.
Mañana volveré a visitarle. Mañana. Veré amanecer. Mañana. Jesús bendito. ¿Y por qué no? Es usted muy piadoso. Que Dios le bendiga. Alejandra. Alejandra. Hija. Dame un beso. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay. ¿En dónde un rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? No llores, mamá. No lloro, vida mía. Volver contigo de excursión. Recuerdan encantados los días de carril. En cuanto te pongas buena, les he prometido que iremos todos juntos allí y que pasearemos junto al mar. El mar. Y ellos están como locos. No hacen más que marear a Carmilla diciéndole que prepare todo, que nos vamos enseguida a carril. Eres muy bueno. Llegue el otoño, nos iremos tú y yo solos a La Coruña a pasar unos días. Los niños se pueden quedar aquí o en Santiago. También tenemos derecho tú y yo a disfrutar un poco, ¿no te parece? ¿Disfrutar? No. No. Yo no podría disfrutar sin ellos. Perdóname, Manuel. Pero es la verdad. Lo comprendo. Alejandra. Alejandra. Hija. Abre. Abre la ventana. Quiero ver el mar. Las transparentes olas, mientras blandas murmuran sobre la arena, hasta mis pies rodando tentadoras me besan y me buscan. Inquietas lamen de mi planta el borde, lanza mairosa su nevada espuma, y pienso que me llaman, que me atraen hacia sus alas húmedas. Mas cuando ansiosa quiero seguirlas por la líquida llanura, se hunde mi piel la linfa transparente, y ellas de mí se burlan. Y huyen abandonándome en la playa la terrena inacabable lucha, como en las tristes playas de la vida me abandonó inconstante la fortuna.